tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Estamos a tan solo 6 días de las elecciones gallegas y, como no, seguiremos hablando de este panorama político hoy. Esta tarde de lunes nos vamos a centrar en el Partido Socialista, puesto que nos acompaña el candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Joaquín Fernández Leiseaga. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están afrontando esta campaña? Una campaña que define usted como una campaña de estrategia gallega. ¿A qué se refiere? Bueno, estamos diciendo que de estrategia gallega porque queremos centrarnos en los problemas que tienen los ciudadanos en Galicia. Queremos hablar de los problemas de Galicia. Queremos hablar pues da situación do mercado laboral, das dificultades que teñen sectores productivos básicos, dos servicios públicos en Galicia. Es decir, queremos centrar a nosa campaña nos intereses e nas necesidades dos cidadáns de Galicia. A grandes rasgos, ¿cuáles son esos intereses? Pues eu creo que necesitamos tres cousas básicas. Necesitamos, primeiro, máis emprego e emprego de máis calidade. Necesitamos reforzar a sanidade e a educación como servicios públicos fundamentais e despois necesitamos unha atención a aquelas persoas que están en situación máis vulnerable, ben porque son persoas que teñen risco de pobreza ou ben porque están en situacións de dificultade, ¿no? E esas son as cuestións máis importantes. ¿Qué le pareció el debate que llevaron a cabo hace unos días, ese debate a 5 con los candidatos a la presidencia, que muchos han hablado, que era demasiado pactado y que no se llevaba a cabo lo que llamaban debate? Sí, efectivamente fue un debate muy encorsetado, ¿no? Uh-huh. Porque desde, en fin, desde la dirección de la compañía pues se impuso un modelo que obligaba a que hubiera monólogos sucesivos con poca interacción entre los candidatos. Xa a existencia de 5 candidatos dificulta un contraste serio de pareceres sobre as propostas de cada un, ¿no? Nos preferiríamos un debate a 2 donde pudiéramos confrontar con candidato do Partido Popular, pero isto non foi posible. Teño que dicir que ademais, pues, outros debates previstos non se celebraron, incluso hoxe mesmo estaba previsto un debate nun medio público, pero Alberto Núñez Feijóo non quixo acudir, ¿no? Seguramente porque non está moi cómodo cos debates, ¿no? Aclaró, lo que se habló en este debate pues fueron de los programas, como decíamos, sin debatir y sin decir qué pasaría si se llega a las urnas el próximo domingo y vemos que no se llega a una mayoría absoluta. ¿Ustedes con quiénes pactarían si llegara acaso esa posibilidad? Bueno, hoxe tuve un almorzo informativo co presidente Touriño por a mañá que me presentou e dixo él, e eu concordo con él, que en Galicia sempre que hubo cambio, ese cambio foi liderado polo Partido Socialista, ¿no? Eso dixo o presidente Touriño, é verdade. Por tanto, eu creo que tamén agora, se hai cambio, vamos a liderar ese cambio. Pero xa non o dixo o presidente Touriño, pero digo eu, sempre que hubo cambio liderado polo Partido Socialista, o Partido Socialista foi capaz de tender a man a outros partidos, dialogar con eles e encauzar esas enerxías nun proxecto transformador, solvente, moderado e razonable, ¿no? Pois eu creo que iso é o que vai pasar a partir do 25 de setembro. Dentro desos principios que me comentaba, que partidos políticos serían os que se podían llegar a pactar para esa estabilidade de la que usted estaba? Entre os que se presentan as eleccións e teñen posibilidades de chegar a acordo, pois está, en fin, o Bloque Nacionalista Galego e En Marea, e tamén está Ciudadanos, pero Ciudadanos declarou xa abertamente que a súa preferencia por apoyar ao Partido Popular, ¿no? Entón se queda un pouco marxen desa posibilidade. Nos, para dialogar e para falar, estamos dispostos a falar con todo o mundo. Primero le preguntaba con que se iba a pactar, con quen pactarían, pero bueno, que piensa que vaya a pasar este domingo? Bueno, eu espero que como hai un número moi elevado de indecisos, según todos os sondeos, e como os cidadáns son os donos dos seus votos, ¿no? Eso non está determinado por ninguén previamente, pois que os cidadáns voten de acordo coas súas convicións, cos seus intereses, que os indecisos se decidan e apoyen un cambio en Galicia, un cambio tranquilo e responsable como o que nos representamos, ¿no? ¿Cree que es posible llegar a ese cambio con ese 23% de indecisos? Os indecisos terán que decidirse antes do domingo, hombre, o propio domingo. Pero entiendo que, ¿no?, la campaña ya está viendo cómo van las cosas, cómo, claro, van sus opositores y cómo lo están haciendo ustedes. Bueno, creo que a campaña está servíndonos a nós para chegar a moita xente. Nos actos estamos tendo unha afluencia moito máis intensa que na campaña do 26 de xuño, hai apenas uns meses, e eu creo que eso é indicativo de que estamos indo a máis e de que vamos a representar, digamos, unha alternativa clara o 25 de setembro, ¿no? Si llegamos este domingo e vemos que el partido
Partido Socialista es el que lidera esos votos y termina en el gobierno, ¿qué llevaría a cabo? ¿Cuál sería su programa en Galicia? Pues nos queremos impulsar un programa de incorporación al mercado laboral de jóvenes separados de longa duración muy rápidamente, porque creemos que es un problema central en Galicia en estos momentos. Tenemos que evitar a migración dos nosos xóvenes a outros países para desenvolver as súas capacidades. Queremos pôr en marcha un programa de recuperación dos servicios públicos. Isto significa que en 4 anos contrataríamos a 1.500 profesionais sanitarios e a 2.500 profesores para restaurar os servicios públicos ao nivel do ano 2009. E queremos pôr en marcha un plan de atención ás familias con fillos que están en situación de pobreza para darlle oportunidade a estos rapaces de desenvolver as súas capacidades e resolver as súas dificultades materiais, ¿no?, de condicións de vida, ¿no? Estos serían algúns elementos centrais na nosa proposta, serían prioritarios, porque creemos que son asuntos básicos, ¿no? En cuanto al aspecto de la zona rural de Galicia, ¿qué proponen esa despoblación que se está produciendo cada vez más? Sin emprego e emprego en boas condicións na zona rural, tampouco hai futuro para estas zonas. Hai que apoiar ao sector lácteo para que os gandeiros do lácteo estean en condicións de recibir un precio digno pola súa producción. Para iso é necesario impulsar actividades de transformación e que xenere moito máis valor engadido a partir do leite, pero tamén é necesario impulsar outros sectores productivos no medio rural, por exemplo, o forestal, que ten unha enorme potencialidade e que deberíamos utilizar como palanca para o crecimento económico destas zonas, ¿no? E, por último, as posibilidades do turismo, ¿no?, como posibilidades complementarias tamén na zona rural. Sin isto, non hai posibilidade de fixar poboación na zona rural. Sin isto e sin algo máis importante, tan importante como isto, que é a posibilidade de acceso a aqueles servicios que existen nas zonas urbanas e que nas zonas rurais son moitos máis distantes, ¿no? Temos que reducir o tempo e as dificultades de acceso a esos servicios, ¿no? En el sector industrial, que propone? Bueno, propomos utilizar o IGAPE convenientemente, utilizalo, es decir, o IGAPE é un instrumento que está dormido, que non ten moitos menos recursos que antes e, ademais, non utiliza estes recursos. Queremos incorporar, digamos, investigación e innovación ao sector industrial. Iso é moi importante, porque iso que lle permite ganar competitividade ás empresas. Queremos que as empresas internacionalicen. Queremos mellorar a formación dos traballadores, a formación ocupacional. E iso é moi importante para algúns sectores, como, pues, por exemplo, o naval en Ferrol, ¿no?, o sector do metal en xeral en toda Galicia, ou moitos outros sectores industriais que forman parte, digamos, do noso aparato productivo en Galicia, ¿no? Como bien hablaba usted de Ferrol, ¿qué necesita Ferrol? Bueno, eu creo que Ferrol necesita un impulso decidido para que as súas posibilidades, que son moitas, poidan revertir en riqueza, en prosperidade e en emprego para o conxunto dos cidadáns, ¿no? O sector naval, en fin, nos preocupa grandemente, ¿no? Vemos en Ferrol e na súa comarca que as capacidades productivas que ten Navantia están sendo moi infrautilizadas, ¿no? Que a fábrica de turbinas ten un nivel de infrautilización moi alto, que, en fin, os floteis e os contratos de PEMES que iban a supoñer unha carga de traballo grande para Navantia, ao final se concretaron en moi poucas cousas, ¿no? Houve moito ruido e poucas noces. Eu creo que hai que facer un impulso decidido ao sector naval como base para o impulso industrial do conxunto da comarca. Pero Ferrol non necesita só isto. Ferrol necesita mellorar as súas comunicacións, por exemplo. Non podemos facer un porto exterior e que despois non exista unha comunicación ferroviaria adecuada. E necesita, eu creo, que un plan de promoción industrial e en xeral máis amplio, incluso turístico tamén, porque ten enormes potencialidades, ¿no? O plan Ferrol, que funcionou ben durante unha época, a época de Emilio Pérez Touriño como presidente e de Zapatero como presidente, a partir do ano 2009 primeiro, 2012 despois, veuse abaixo porque o Partido Popular non cree no Plan Ferrol, ¿no? Nos queremos recuperar ese impulso con condicións
adecuadas para a financiación das empresas e que podan instalarse aquí nas mellores condicións posibles. Algunos hablan de un partido socialista dividido. ¿Qué les tiene que decir aquellos que tachan del partido que está un pouco de capa caída? Bueno, pues eu vexo nesta campaña electoral que o conxunto dos militantes e cargos socialistas están apoyando a miña campaña porque confían en que o próximo 25 de setembro podamos darlle a volta a situación e ter un goberno progresista en Galicia, ¿no? Eu sinto que están detrás de min e que están facendo todo o posible para que se sexa tamén en Ferrol. Centrándonos, seguimos con la parte local. ¿Qué le parece que Beatriz Estallo esté presionando ahora mismo en la semana que se lleva a cabo el final de la campaña y que tenemos las elecciones ese domingo, esté presionando para que se lleve a cabo la retirada de la concejala de urbanismo? Yo creo que los temas locales tienen que dirimirse no ámbito local y no quiero entrar. Muchas, la prensa estábamos leyendo hoy en La Voz de Galicia que decía eso, que lo había elegido ese día justamente para a lo mejor malintencionar esta última semana de campaña. A ver, eu acabo de estar con Beatriz Estallo visitando Navantia e teño que decir que foi unha visita moi agradable ao Comité de Empresa de Navantia e que fixemos un traballo conxunto moi interesante. Entonces dejamos al lado eso, si usted ya nos dice eso, son rumorologías que dice la prensa. Nos volvemos otra vez al autonómico, que es lo importante ahora mismo. ¿Ve posible una Galicia gobernada por una unión de fuerzas de izquierdas? Sí, claro que lo veo posible, ¿no? Non vexo ninguna dificultade a que liderándonos ese proxecto pois poida haber a colaboración de outras forzas, non? Como xa decía antes, no caso do presidente Touriño contou coa colaboración de outra forza de esquerdas, o presidente González Laxe contou coa colaboración de outras forzas tamén, e iso que está sucedendo na maior parte das comunidades autónomas españolas donde goberna o Partido Socialista, hai gobernos presididos por un presidente socialista, pero que teñen a colaboración a distintos niveis de outras forzas políticas do ámbito progresista, ¿no? Eso é o razonable. ¿Qué les dirías a todas aquellas personas que tienen miedo que pueda llevar a cabo una inestabilidad la unión de diferentes fuerzas en un gobierno? ¿Qué es lo que está utilizando el Partido Popular para decir que...? Sí, lo que pasa es que ese argumento choca un poco con la idea de Mariano Rajoy de hacer un gobierno de tres partidos, que es lo que está proponiendo, ¿no? Es el propio Mariano Rajoy o que propone coaliciones. Porque o mapa político en España, a fragmentación que ten, vai exixir moito diálogo, ¿no? E o que lles digo é, non somos un partido de diálogo e somos un partido de estabilidade. Xustamente nas comunidades autónomas gobernadas polos socialistas, onde hai apoio de distintas forzas de esquerda, non hai ningún problema de estabilidade, ¿no? Eso é o que lles digo, que miren ao redor e que comparen, ¿no? Según los últimos datos del CIS, sitúa al Partido Popular consiguiendo la mayoría absoluta. ¿Usted cree que pueda ser así? Eu confío en que os galegos voten en función do que eles consideran que é mellor para si mesmos, ¿no? A maioría dos galegos, cando o CIS lle pregunta, opinan que debe haber un cambio na Xunta de Galicia. Son mayoritariamente partidarios dun cambio na Xunta de Galicia. Pois se queren un cambio, xa saben o que teñen que facer. Votar ao Partido Socialista que garantiza ese cambio. En estas mismas encuestas sitúan al PSOE con 16 escaños, dos menos que en la actualidad. ¿A qué se debe ese descenso? Bueno, veremos si el descenso se produce o no. Bueno, ya sabemos que después es cierto que en las últimas elecciones claro, las encuestas no eran muy certeras, pero bueno, hoy en día lo que tenemos es esto. No, y sobre todo que infraestimaban o nivel de votación do Partido Socialista, ¿no? E eu sinto que iso que vai ocurrir aquí tamén, ¿no? Nos creo que estamos facendo unha boa campaña, que estamos chegando a xente e iso se vai a reflexar o 25 de setembro. ¿Qué opina entonces destos sondeos? Bueno, os sondeos son instrumentos que queren medir a temperatura da sociedade nun momento determinado, pero con un mapa político tan volátil e con unha crise tan profunda como hai nestos momentos, crise que é económica, pero tamén é política e tamén é do sistema de partidos, pois os sondeos son un exercicio extremadamente complicado, ¿no? Por eso fallaron tanto nas últimas eleccións, e eu creo que van fallar agora tamén. Unos sondeos que sitúan un empate entre el Partido Socialista e En Marea. Ya se habló de sorpaso, ¿cree que puede llegar a haber un sorpaso? Eu son bastante optimista e creo que vamos a ter un resultado sensiblemente mellor do que reflexan esos sondeos e nese sentido que vamos a ser capaces de liderar o cambio político en Galicia. ¿Ve En Marea un rival fuerte? Bueno, vexo en Marea unha proposta política de esquerdas,
que ten algunhas dificultades para, en fin, ter o maior contacto posible coa realidade, ¿no? Una marea que está unida por la unión de otras fuerzas de izquierdas. ¿Cree que esta unión entre diferentes partidos les beneficia o les perjudica? A verdade é que non sei moi ben que decir, porque é unha experiencia nova e eles terán que facer o seu camiño e resolver as súas dificultades, non? E que le parece el candidato, Luis Villares? Pareceme unha persoa de boa formación, pero que ten escasa experiencia política. Por outro lado, está Ciudadanos, que non se sabe se vai chegar ao Parlamento Gallego ou non. Que le parece e como les ve? Bueno, pois os vexo entregados, non? Pero entregados ao Partido Popular, ¿no? O cal me chama un pouco a atención, ¿no? E logo vexo escasa conexión coa realidade de Galicia, ¿no? Os vexo con unha proposta moi desde arriba, digamos, pero pouco enraizada no país, ¿no? Luis Villares declaraba que era necesario echar a Feijóo para facilitar el desbloqueo. Que opina usted? Bueno, creo que é necesario que exista un cambio de xestión política en Galicia, pero fundamentalmente porque aos galegos e galegas nos convén que eso se xa así, ¿no? Necesitamos parar os recortes, necesitamos crear emprego, necesitamos reforzar os servicios públicos, e eu creo que eso é o máis importante. E iso que deben decidir os cidadáns o 25 de setembro. A nivel nacional, como describiría a situación actual política en España? Pois é unha situación complexa. Algunos hablan del año de la marmota. ¿Usted qué opina? Bueno, creo que en fin, hay una situación compleja porque los ciudadanos votaron que era necesario una colaboración transversal entre fuerzas políticas que hasta el momento no es posible, ¿no? O Partido Socialista propuso no mes de marzo, un goberno apoyado por tres partidos, o propio Partido Socialista, Podemos e Ciudadanos, e non foi capaz de convencer a estos dous partidos, que son os que din representar a nova política, para que se puxeran de acordo sobre un programa común, ¿no? Eu creo que hai que facer ese esforzo porque senón non será posible regenerar a vida pública e impulsar unha axenda social e económica que España necesita. Nos ve estas Navidades yendo a votar? Eu espero que co ciclo das eleccións galegas e vascas se cerren as convocatorias electorais en España este ano, ¿no? Pero eso non vai depender só do que pensemos os cidadáns, vai depender de que Podemos Ciudadanos pois sexan maduros suficientemente como para saber onde está o fundamental. ¿Cree que es después de estas elecciones de este domingo, tanto las vascas y las gallegas, como decían algunos, iba a producir el desbloqueo a nivel nacional? A ver, eu, a verdade é que sobre isto non teño moito que decir, porque estou moi concentrado no que vai pasar aquí o 25 de setembro. Entiendo, ¿no? Pero ya tenía que aprovechar e preguntarle sobre todo. Creo que de aquí o 25 de setembro nos llevamos moito en Galicia e que debemos estar todos preocupados por eso. Non só por Galicia, sino por España, pero bueno... De hecho, pero a partir do 25 de setembro. Bueno, pues entonces ya para terminar y para que todo el mundo sepa, díganos por qué debemos votar al Partido Socialista. Porque non somos unha alternativa fiable ás políticas do Partido Popular, porque queremos reforzar os servicios públicos, porque queremos un emprego de calidade, porque queremos reducir as desigualdades, porque queremos impulsar de maneira efectiva a igualdade de xénero entre homens e mulleres. Por esas e outras razóns, votar ao Partido Socialista é unha acción de cambio realista, fiable, confiable e eficaz. Pues muchísimas gracias por venir esta tarde a Espacio Abierto y contarnos todo su programa. Muchas gracias a ustedes. Y mucha suerte. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir en nuestra página web en www.tvferrol.es o a través del canal A la Carta en YouTube. Muy buenas tardes.